Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Delfino. Primero que nada quisiera agradecer a la Fundación BBVA por invitarnos aquí, darnos la oportunidad de explicaros un poco sobre la computación del CERN, especialmente aquella relacionada con el LHC. Permítanme presentarme a mí mismo. Soy catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona. He sido director del Departamento de Tecnologías de la Información del CERN justo en el momento en que se tuvo que lanzar e imaginar el futuro de dónde íbamos a estar 10 años más tarde para poder procesar la inmensa cantidad de datos que el LHC nos traería. Como quizás veréis más tarde, hay veces que la historia se repite. Os lo dejo para que lo penséis luego. En 2003, España decidió contribuir a primer nivel al sistema del LHC y fundamos, con una colaboración entre el IFAE, el Instituto de Física de Altas Energías en Barcelona, y el CIEMAT, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, con sede aquí en Madrid, el Puerto de Información Científica, que en este momento es el mayor centro de datos científicos de España, contribuye a ese primer nivel al computing del LHC y, gracias a esa experiencia, también podemos entonces dar apoyo a otros grandes proyectos. Si alguno de vosotros estáis también asistiendo al ciclo de astrofísica, probablemente reconocéis algunos de los nombres que hay aquí, o por lo menos algunos de los tópicos como astronomía de rayos gamma con efecto Cherenkov o la búsqueda de energía oscura. Pero no estamos aquí para hablar de lo que hago yo, sino de por qué la física de partículas necesita grandes cantidades de computación o, para ser más precisos, de proceso de datos, que por supuesto requiere computación sobre esos datos. Bien. Desde el principio, los primeros detectores de partículas, las partículas las veíamos en cámaras de burbujas y se tomaban fotos, pero muy pronto esas fotos se empezaron a digitalizar de una manera muy cruda, con una especie de pantógrafos, y se alimentaban los datos a esos grandes computadores que había en los años 60. ¿Y por qué? Porque necesitamos filtrar los datos. Necesitamos reconstruir las trayectorias, porque lo que vemos en los detectores son solo puntitos y lo que queremos saber es la trayectoria de la partícula. Y queremos seleccionar aquellas colisiones que desvelen nuevos procesos y nuevas partículas. Y, por supuesto, también hemos de hacer cálculos teóricos y simulaciones para comparar la teoría y el experimento. Entonces, esa es la razón por la cual la física de partículas experimental necesita esa gran cantidad de procesos de datos. Bueno, gran cantidad. ¿Es grande o no lo es? Bueno, resulta que los físicos experimentales siempre han logrado estar al límite de lo que los computadores de ese momento han podido hacer. O sea que hoy en día se habla del Big Data, a mí me hace un poco de gracia, porque, de hecho, nuestro campo lleva 70 años en la cresta de la ola del Big Data. Lo que pasa es que no lo llamábamos Big Data. Aquí os enseño tres parámetros. Uno de ellos es escala. Para ilustrar eso, he escogido el número de sensores que digitaliza uno de estos detectores de partículas en tal y cual momento. Como veis, en la década de los 70, pues un detector tenía 10.000 sensores. En los 80, 10 veces más, 100.000. Y luego, el gran paso. Los detectores del LHC tienen 100 millones de sensores que se han de digitalizar. Como veis, un paso que incluso logarítmicamente es grande. Velocidad. Resulta que estos sensores, no solo hay cada vez más sensores, sino que cada vez los podemos leer más rápidamente. Y eso es necesario porque los aceleradores nos están dando colisiones
cada vez más, más a menudo. Y ahí veis la progresión, y veis que la progresión es aún más aguda que la de la escala. Pasamos un factor, si no me equivoco aquí haciendo los números, de 10.000 entre los años 80 y los años 2000. Y luego la complejidad. Una cosa que es interesante es que, aunque los detectores de partículas han ido creciendo y por tanto ocupan un volumen cada vez más grande, no crecen de esta manera. Eso os dice que el número de sensores por volumen del detector es cada vez mayor. Entonces los sensores han de ser más pequeños, también han de ser más precisos, ¿verdad? Lo cual dificulta toda la reconstrucción, unir esos puntitos para saber esas trayectorias. Y evidentemente también han de reaccionar más rápido si los vamos a leer más a menudo. Entonces, ¿qué pasa? Además, cada vez tenemos colaboraciones más grandes, porque son proyectos, es lo que llaman Big Science, los americanos, y eso nos lleva a intentar conectar ordenadores, conectar gente, compartir conocimiento, compartir datos. Cuando yo empecé en el laboratorio de Stanford en los años 70, hicimos un pequeño experimento para interconectar dos de estos enormes computadores IBM para poder usarlos los dos indistintamente. Ya en los años 80 ya logramos una docena. En los 90 hicimos un proyecto en el CERN donde hicimos granjas de ordenadores, donde ya había miles. Esto ya trae otra problemática. No vamos a instalar 1000 ordenadores metiéndole el CD-ROM a cada uno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? El gran paso, LHC, una comunidad global, y como veréis en las charlas subsecuentes, ahora tenemos más de 250.000 ordenadores trabajando juntos, compartiendo los datos del LHC a muy alta velocidad. Esto es posible gracias a que tenemos más de 300 sitios alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de una cosa. Mucha gente habla de la ley de Moore, ¿verdad? La ley de Moore nos dice cuántos transistores más tenemos en el mismo chip como función del tiempo. Pero resulta que hay una ley de la cual nadie habla, pero que es muy importante, que es que las comunicaciones de fibra óptica están creciendo a una tasa muchísimo mayor que la ley de Moore. Por tanto, abrir la mente, imaginar un sistema global en colaboración con nuestros colegas que llevan las redes académicas alrededor del mundo era factible, porque la fibra óptica alrededor del mundo nos iba a permitir interconectar estos 300 sitios a muy alta velocidad. Entonces, son cambios muy importantes que hacemos en parte también colaborando con la industria. Permitidme hacer una reflexión. Muchas veces se nos pregunta, ¿y esto para qué sirve? ¿No? Bueno, los quarks ya sabemos que no sirven para nada, excepto para alimentar nuestra cultura, que es muy importante. Pero, ¿qué pasa? Que en la investigación básica también tenemos requisitos de mucha tecnología para hacer esto posible. Algunas veces se habla de este modelo simplista que está arriba, de que hemos de ir como secuencialmente. Realmente la realidad es muy diferente, y después de 4 años metido en el directorado del CERN, esto lo aprecié muchísimo, de cómo la investigación básica que hace el CERN y también en parte hace su propia investigación aplicada, son grandes tractores que van irradiando hacia afuera retos a la industria, retos también a los académicos, y de los cuales se van desprendiendo productos, pero no de una manera lineal. No podemos decir, es que el CERN, alguien le dijo que inventara la World Wide Web. No. Estas cosas pues, pasan, y lo importante es luego diseminarlas y sacarlas a la sociedad, lo cual se hace. Dejadme presentar a nuestros conferenciantes. En el año 99 me pasé un año pensando qué hacer con este problema que se había... Es una cosa interesante que casi nadie sabe. El LHC fue aprobado
Y entonces se estimó la computación. El coste de la computación en ese momento, esto creo que fue en el año 93, puede ser, Fernando. El coste de la computación se estimó que era aproximadamente infinito. Por tanto, simplemente se puso a un lado, se empezaron a desarrollar los imanes, que también eran imposibles de construir. Todos estos retos que alimentaban ese tractor tecnológico que os enseñaba anteriormente. Pero claro, llegó un momento en que ya era el momento. Ya teníamos que montarnos en la cresta de la ola y decir, bueno, pues ¿cómo vamos a reducir el coste de infinito a algo finito y cómo vamos a resolver el problema tecnológico del computing para el LHC? Entonces, nos imaginamos la posibilidad de ensamblar grandes cantidades de ordenadores juntos. En esos momentos os imaginaréis que el presupuesto del CERN estaba muy cargado con todas las cosas que se tenían que hacer. Gracias a la Unión Europea también tuvimos un proyecto europeo, se llamaba Data Grid. Y en ese momento pues, sacamos unas cuantas plazas y una joven ingeniera de telecomunicaciones de la Politécnica de Madrid, Maite Barroso, se unió al equipo, proveniente de la industria, interesantemente. Siempre se habla de si la gente de las universidades luego se va a la industria, pero también la gente de la industria viene a trabajar en centros de investigación. Y se convirtió en uno de los motores de la división de informática del CERN y uno de los motores que desplegó este gigantesco sistema que os explicará ella. Y actualmente es la subdirectora del Departamento de Tecnologías de la Información del CERN. And also let me welcome Pippa Wells. La doctora Pippa Wells es doctora en física de la Universidad de Cambridge. Ha estado en el CERN muchos años. Y ¿os acordáis cuando dije que habíamos logrado interconectar 10 computadores? Eso era necesario para procesar los datos de unos experimentos en un colisionador anterior al LHC, que se llamaba LEP. Uno de ellos era Opal, y ella pues, participó en ese proyecto. Y luego, claro, Atlas, uno de los grandes experimentos del LHC, se empezó a diseñar y ella se unió a ese equipo compaginando los dos detectores a la vez. Ha sido el líder del subsistema interno de detección de trazas de Atlas, que es un monstruo tecnológico, es una belleza de instrumento, y se hizo entre 80 instituciones. O sea que imaginaos la dificultad de coordinar a 80 instituciones construyendo algo que, si lo pensamos como una cámara, es una cámara de 80 megapíxeles alineados a un micrómetro y que toma 40 millones de fotos por segundo. No está mal. Últimamente, Pippa ha estado liderando los estudios de cómo vamos a hacer física cuando nuestros colegas de aceleradores logren hacer el siguiente LHC, que es la misma máquina, pero mejorada, para dar mucha más luminosidad. Esto lo explicará ella luego mejor que yo. Y desde principios de año también se ha unido al equipo del CERN y como responsable de relaciones con los Estados miembros. Bien, entonces, os doy las gracias una vez más a Fundación BBVA, gracias a vosotros por venir y espero que disfrutéis de las presentaciones y paso a Pippa. Gracias. Gracias, Manuel. Buenas tardes. It's a huge pleasure for Maite and myself to be here in Madrid today. Those of you who've been following these lectures will by now be very familiar with CERN's Large Hadron Collider. This is the highest energy particle accelerator in the world. It occupies a 27-kilometer-long tunnel about 100 meters underground
in the countryside in France and Switzerland near Geneva. Inside the tunnel are superconducting magnets. What you can see in this picture is the outer casing of the cryostats that keep those magnets at liquid helium temperatures. And these high-field magnets are needed to bend, to guide two beams of particles in opposite directions around the ring. Most of the time we use protons in the accelerator, but for a few weeks a year we also use heavier ions, we use lead ions to explore a different state of matter. The protons in the beams are in bunches, and at design intensity we have more than 100 billion protons in every bunch. These bunches can meet together in four places around the ring, and when they meet together, a few of the protons actually interact. They can convert some of their energy that they're carrying because they're traveling at nearly the speed of light, they can convert that energy into new particles. So in these four places around the ring, we've built these massive, enormous detectors to measure the particles that are created. And this is a photograph of the Atlas experiment, which I work on, which was taken back in 2005. And I've chosen this picture because it gives you an idea of the scale of the cavern. It's actually about twice the size of this room. There's a person standing here, in case you missed it. But this is while we were building the experiment. At the moment this photo was taken, the structure was very open. All we had put in place was this big ring of magnets around the outside to analyze the particles. By now, we've filled up the whole of the inside with layer after layer of sensors. This then is a cutaway view of the Atlas experiment. It's 25 meters diameter, 44 meters long, and it weighs about the same as the Eiffel Tower, about 7,000 tons. But it's also a cultural, social phenomenon. There are 3,000 scientists from across the world working just on the Atlas experiment. And at any one time, something like 1,000 of those people are graduate students doing their doctoral thesis work on the Atlas experiment. Now, what I want to explain to you is how we use the different layers in the detector to distinguish between different particles. There's a tube down the middle of the detector. The beams come together along this axis, and in this new cutaway view, then this tube is disappearing into the middle of the slide. So the bunches of protons are meeting each other along this tube, and then the new particles fly out. The inner part is called the tracking detector. This was what I was working on as we were building the detector. It's a very lightweight structure. It measures charged particles as they emerge from the interaction point. It measures a few points along their trajectory, so you can join those up to find out their path. Neutral particles, like photons or neutrons, they're not actually stopped at all in the tracker. They're not seen in the tracker. And there's a magnetic coil so that the particles in the tracker can curve. The more energetic the particle, the more difficult it is to curve. So what we're looking for is very straight tracks. That indicates a high energy particle is being produced. The next layers out are called calorimeters. These are energy measuring devices. Almost all of the particles get stopped in the calorimeters. Particles with an electromagnetic interaction, like electrons or photons, they deposit most of their energy in the first section, which is more precise. So now already you can begin to tell different particles apart. If there's an energy deposit in the electromagnetic calorimeter, it could be an electron, it could be a photon. If there's a track that's been measured pointing to this energy deposit, it's probably an electron. If there's no track measured in the central detector, it's probably a photon. Particles made of quarks, called hadrons, they take longer to stop. They stop in the second part of the calorimeter, called the hadronic calorimeter. So we can continue the game. I've got a big energy deposit, but no track pointing to it. That's some kind of neutral hadron, like a neutron. Or if I've got a large energy deposit in the hadronic calorimeter, which joins up with the track, that's something like a proton, a charged hadron. But then there are weakly interacting particles. They're not stopped by the calorimeter. They fly all the way through to the outside, where we've installed more tracking chambers, the so-called muon spectrometer. A muon is a heavy particle. It's like a heavy partner of the electron. It's charged, but it sails through the calorimeter. So if I can match a track in the center part
with a track out in the muon spectrometer, I can say this is probably a muon particle that's been produced. Last but not least, neutral, weakly interacting particles. They sail completely through the detector. They leave no energy deposit, no trace. They're effectively invisible. But we can deduce that they were there. This is why it's very important that the general purpose detectors like ATLAS and our sister experiment across the ring, CMS, completely surround the interaction point. If we add up the energy of all the other particles and it doesn't balance, then we know that some invisible particle was detected. So in 2010, the LHC gave us our first high energy collisions at something like half the design energy. It was a really exciting moment. Everybody was cheering as we had the first colliding beams at high energy. And this is one of the very first events we saw, but it's actually quite an ordinary event. Only a small amount of the energy from the proton-proton collision has actually turned into new particles. The tracks in the center part are quite curved, so they're low energy tracks. And these few small blobs in the calorimeters indicate how much energy was deposited in the calorimeters. There's very little energy out there. What's more, the proton bunches collide 40 million times a second. We have to be able to take 40 million pictures like this every second. And at design intensity, we can have 20 or 30 proton-proton collisions in every single bunch crossing. So that means every second we get a billion of these ordinary events. We cannot possibly afford to keep all of them. We just need to keep a small subset. In events where there's been a strong interaction between quarks or gluons, we can get a spray of particles in the detector, which we call a jet. So if we demand that there's been a jet detected in the calorimeters, we can already reduce the event rate by a factor of 1,000. And if we increase the energy threshold, that rate goes down and down. So we can keep all of the highest energy jets. W and Z particles are produced by the weak interaction. That's a much rarer process, so there are only a few hundred, maybe a couple of thousand of those produced each second. The heaviest fundamental particle we know is the top quark, and there are only about 10 events with a top anti-top pair produced in the detector. And our dear friend, the Higgs boson that was discovered during run one, we only get one of those every couple of seconds. So we have 100 million channels in this detector. Most of those are in the center for measuring very precisely the tracks as they emerge. We're taking 40 million pictures a second. And there's an additional complication. By the time the particles from one event, one bunch crossing, have flown all the way out to the edge of the detector, two more collisions, two more bunch crossings have happened at the center. So we have to synchronize the signals from the tracking part, the calorimeters, and possibly the muon chambers, so that we pick up the deposits from the same particle as it makes its way out. We store all these signals in electric chips on the detector, in pipeline memories on the detector, until we've decided which events are the interesting ones that we want to keep. This is then the crux of the matter, how to pick out the interesting events. From the 40 million each second, we use very fast, simple signals from the parts of the detector that react the most quickly, with a relatively coarse granularity. We may be looking for one of these jets of particles from a quark or gluon, an energy deposit in the electromagnetic calorimeter that tells us there's an electron or a photon, or maybe a track out in the muon chambers. We can make that decision with dedicated hardware, dedicated electronics in a few microseconds, and then that brings the rate down to a few hundred thousand per second, where we read out the more detailed data into a local computer farm. So thousands of computer cores very close to the experiment. Each of those can analyze one of these 100,000 events and make a decision in less than a second as to whether it's really something with a high energy jet or a muon, something we want to store for the long term for future study. So a few hundred, maybe 1,000 events, we actually want to then send them away from the detector to the CERN data center. And that's what Maite is going to explain to you. Retomo donde ha dejado Pippa y vamos a seguir el camino de los datos que se han producido en el LHC después de este filtrado que ya ha descrito.
qué significa en términos de datos desde el punto de vista informático, desde el punto de vista de Big Data, como ha dicho antes Manuel. Antes del filtrado, la cantidad de datos que se producen en el LLHC es un petabyte por segundo. Un petabyte, para hacer una idea de la escala, son 1.000 millones de gigabytes. Un gigabyte es una película en formato de televisión. Una película en alta definición son 3 gigabytes. O sea que, para haceros una idea, hablando de una manera sencilla, tenemos 1.000 millones de películas en formato tele producidos por segundo por el acelerador, antes del filtrado. Después de este procedimiento de filtrado, del que nos ha hablado Pippa, nos quedamos con menos del 1% de esos datos. Nos quedamos simplemente con 1 gigabyte por segundo, y digo simplemente, pero no es tan simplemente. Vamos a ver lo que eso significa en términos de data global en un año y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos con estas cantidades de datos. Aquí tenemos los 4 experimentos con los 4 detectores que están mandando datos continuamente mientras el acelerador está corriendo al centro de cálculo del CERN, que es donde vamos a almacenar todos estos datos. Todos estos datos agregados, 1 gigabyte por segundo, que habíamos dicho anteriormente, acumulan 25 petabytes por año que tienen que ser almacenados en el centro de cálculo del CERN. El primer año que corrió el LHC fueron 15 petabytes, el último año que ha corrido han sido 28. Y más adelante veremos las estimaciones para el futuro. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Cuál es el objetivo del centro de cálculo del CERN? ¿Cómo los guardamos? Aquí tenemos otra vez en una animación para explicar un poco lo que pasa. Todos estos datos que ya hemos seleccionado llegan al centro de cálculo. Lo que vamos mandando son estas huellas que han dejado en los detectores las diferentes partículas, como ha dicho Pippa, representadas por los diferentes colores. Todo esto llega al centro de cálculo y se tiene que reconstruir. Es uno de los primeros objetivos del centro de cálculo, reconstruir la huella que dejó esa colisión en el detector. Una vez que se reconstruye, que se hace esta primera reconstrucción, el segundo objetivo del centro de cálculo es el almacenamiento a largo plazo. Todos estos datos, ya reconstruidos y antes de reconstruir, se almacenan en cinta magnética, que es el tipo de almacenamiento que utilizamos a largo plazo. Y se almacena, teóricamente, para siempre. Tenemos guardados los datos que produjeron los anteriores aceleradores, todos los datos desde que empezó el LHC, y los seguiremos almacenando para siempre, con los retos que eso conlleva, porque en el futuro podemos tener nuevas teorías físicas y podremos querer volver a analizar los mismos datos y los mismos resultados en base a otras teorías y otros algoritmos y hacer otro tipo de descubrimientos que quizá hoy todavía no tenemos en mente. El centro de cálculo del CERN, los 3 objetivos. Primero, reconstrucción de la huella que dejó la colisión en el detector para ver de qué partículas estamos tratando. Segundo, el almacenamiento a largo plazo. Tercero, la distribución, de la que hablaré en un momento. El centro de cálculo del CERN se construyó en los años 70, muy poco después de la fundación del CERN, y originalmente en Ginebra, en Suiza, cerca de la frontera con Francia, donde está el CERN. A día de hoy tenemos una capacidad, la capacidad energética es de 3,5 megawatts, y ya durante la primera etapa durante la que ocurrió el acelerador, con las estimaciones que teníamos para la etapa 2, que acababa de comenzar, con la segunda etapa del acelerador, ya sabíamos que esta capacidad energética y el edificio que teníamos nos imponía unos límites para el crecimiento de hardware que necesitábamos hacer. En vez de hacer una extensión del centro de cálculo en el mismo sitio del CERN, la opción fue hacer una oferta de mercado entre los diferentes Estados miembros que componen el CERN, y el que ganó esta oferta pública fue Hungría, y entonces hemos hecho una extensión del centro de cálculo en Budapest, en el centro de física de Wigner. No lo consideramos como un segundo centro de cálculo, sino una extensión. Para nosotros, el que esté físicamente en el CERN, el que esté en Hungría,
es, tiene que ser transparente y hemos puesto los medios para ello. Están unidos por una red dedicada de alta velocidad, por 2 a 100 gigas, para tener alternancia, si una falla, tener la otra. Todos los servicios de grid y todos los servicios del centro de cálculo corren en los dos, en las dos situaciones físicas. Y todo el personal del CERN, todos los ingenieros que estamos haciendo que el centro de cálculo funcione, estamos en Ginebra. En Budapest siempre, simplemente hay personal técnico que cambia el hardware y en caso de problemas actúa, pero el centro de cálculo se lleva de manera remota, basado en la automatización, y está funcionando desde el 2013 y estamos muy contentos, se sigue funcionando de esta manera. Algo bastante específico del CERN es que el hardware con el que trabajamos, el presupuesto que tenemos en el CERN para hardware y para material informático está basado en cuánto podemos conseguir, lo máximo que podemos conseguir por franco suizo o por euro. Entonces nos basamos en lo que se dice commodity computing, no es, son procesadores y servidores muy similares a los que tenemos en casa, pero en un número muy grande, y lo mismo con los discos. Tanto en Budapest como en Ginebra. A día de hoy tenemos como 15.000, alrededor de 15.000 servidores que proveen 190.000 procesadores, 80.000 discos que nos dan un espacio de almacenamiento de 250.000 terabytes y más o menos 100 unidades de cinta magnética, que son las que utilizamos para el almacenamiento a largo plazo. Entre la etapa 1 del acelerador y la etapa 2, que acabamos de empezar, ¿qué hemos hecho para prepararnos para este aumento de la cantidad de datos y este aumento de la capacidad de computación? Una de las novedades que hemos introducido en estos años es el uso de la nube. Tenemos una nube privada en el CERN, que lo que nos da es flexibilidad para proveer más recursos de computación a los físicos de una manera más rápida y más transparente. Todos nuestros servicios de grid ahora corren en la nube y todos nuestros servicios estándares, lo que nos da una redundancia también mayor cuando el hardware falla, cambiarlo de una manera transparente y hace que nuestros tiempos de respuesta sean más rápidos. El sistema de nube que tenemos está basado en OpenStack, que es un sistema de software libre. Es una de las líneas de trabajo que elegimos en el CERN en general y en el Departamento de Tecnologías de Información en particular. Nos gusta trabajar con software libre y elegimos comunidades que tengan un fuerte soporte detrás, que tengan una gran colaboración de otros centros de investigación, de la industria, porque utilizamos este software libre para nuestros sistemas de producción que necesitan funcionar 24 horas al día y todos los días del año. Y no solo nos beneficiamos de estas comunidades fuertes de software libre, sino que a la vez colaboramos y trabajamos y contribuimos, y un gran ejemplo es OpenStack, donde en el último año, en el último release que se ha hecho, ha habido 90 contribuciones del CERN en áreas que nosotros necesitamos, pero que también son de interés general para todos los utilizadores de la nube, que son tanto académicos como industria. En el área de almacenamiento también hemos tenido que hacer mejoras. El sistema de almacenamiento en disco que tenemos, que se llama IOS, que también es open source y ha sido desarrollado en el CERN y también ahora está usado en otras partes científicas, que no es solo el CERN, en la que hemos hecho que se escale a tratar sobre todo con cientos de petabytes en un entorno distribuido. Y hemos hecho la migración del el sistema de cinta magnética, que es el que utilizamos para almacenamiento a largo plazo, para mover a cintas de alta densidad. Tenemos que migrar cada más o menos 3 años para ocupar menos espacio físico y hacer sitio para los nuevos datos que vienen. Eso ha sido otra de los cambios que hemos hecho en el área de almacenamiento. Una preparación muy importante ha sido el trabajo junto con los experimentos en el área de sus cuáles son sus modelos de computación. Cuando estábamos en la etapa 1, los experimentos nos dieron ya los requerimientos que tenían para esta etapa 2 en términos de almacenamiento y de computación, y se esperaba que fuera 10 veces más grande que lo que necesitaban en la etapa 1.
Eso era un reto muy grande. Lo primero que hicimos fue sentarnos a trabajar con ellos. Ellos optimizaron sus modelos de computación. Todo el software, todas las aplicaciones de los experimentos también fueron optimizadas para ver cómo se podría hacer un mejor uso del hardware tal como iba evolucionando, siguiendo la ley de Moore, como ya ha mencionado Manuel, para poder hacer un mejor uso de los recursos. Y esto ha llevado a que todo este esfuerzo conjunto de la parte de informática y de la parte de los experimentos, al final se ha reducido al doble de lo que esperábamos en la etapa 1. Con lo que ese reto, debido al trabajo de preparación que se ha hecho durante todos los años, hoy en día no es un reto, el acelerador está funcionando, está ya sacando datos y sabemos que en los próximos años el principal reto es tenerlo en producción y que todo funcione bien las 24 horas del día. Pero en términos de almacenamiento y de computación, lo hemos hecho, lo hemos vuelto a hacer. Aparte de que el reto a día de hoy, y ya hablaré en un momento en el futuro, está cumplido, otra área donde han ido los experimentos, sabiendo que siempre necesitan más computación y más almacenamiento de datos, han ido a explorar otras maneras que todavía no estaban usando de obtener fuentes adicionales de computación. Una de ellas es el volunteer computing, este tipo de computación pública donde se utilizan los ciclos libres de los ordenadores que la gente puede tener en sus casas o otros centros de cálculo en momentos que no los utilizan y utilizarlos para el análisis del LHC, todos estos ciclos libres. Algo que en principio parecía que podía ser una fuente pequeña de computación, a día de hoy en experimentos como Atlas, equivale a un centro de cálculo de nivel 2. O sea que se ha demostrado que se puede hacer un buen uso y se sigue esa línea también para conseguir líneas adicionales de capacidad de computación. El tercer objetivo que no he cubierto hasta ahora del centro de datos del CERN es la distribución de los datos. ¿A dónde se distribuyen los datos? Esto me lleva a introducir lo que es la grid de computación del LHC. Es una colaboración en la que hoy participan 42 países y como 170 centros de cálculo, que lo que hacen es aunar, proveer de una manera conjunta todo su poder de computación, todos los ordenadores que tienen en sus centros de cálculo y toda la capacidad de almacenamiento que tienen, tanto en disco como en cinta magnética, para el uso del almacenamiento de datos del LHC y el posterior análisis, para que se pueda utilizar por toda esta comunidad científica, que son 10.000 físicos distribuidos por todo el mundo, y que puedan hacer uso de una manera global de esta red distribuida de computación, como si estuviera cerca de ellos. Para ellos, un científico que esté situado aquí en España, o que esté en el CERN, o que esté en cualquier otro país, siempre que sea parte de esta colaboración o de uno de los experimentos, puede acceder a parte de los datos y a esta capacidad de computación para analizarlos. Estos 170 centros de cálculos están estructurados en tres niveles. El nivel 0, que es el CERN, que ya hemos dicho que reconstruye los datos, los almacena y los distribuye, y que tiene una copia total de todos los datos que produce el LHC. Y esta copia la distribuye a 13 centros de cálculo de nivel 1, distribuidos por todo el mundo, y aquí en España tenemos uno, en el PIC en Barcelona, y Manuel es el responsable, y reciben una copia parcial de los datos del LHC. Esto se hace para tener redundancia, para tener la seguridad de que siempre vamos a tener esa copia total de todos los datos. Si algo pasa en el CERN y la copia entera que tenemos se destruye por cualquier razón, siempre se puede reconstruir a partir de estas copias parciales que tenemos en estos 13 centros de cálculo distribuidos por todo el mundo. Así nos aseguramos de que los datos no se pierdan y están disponibles para el futuro seguir siendo analizados. Y luego tenemos los centros de nivel 2, que son normalmente universidades, centros de investigación, que es donde están los investigadores y es donde se hace el análisis. Los que acceden ya a pequeñas partes de los datos, que se copian a pequeñas réplicas y hacen su análisis, y es donde ahí donde ya van a escribir los estudios que se publicarán, donde se hacen los doctorados y de donde sale la mayoría de la capacidad de computación.
Aquí otro vídeo para ver cómo se hace este tercer objetivo de la distribución. El CERN, que es el centro de nivel cero, distribuye una copia parcial de los datos a los 13 centros de cálculo distribuidos por todo el mundo, una copia parcial, y luego están los centros de cálculo de nivel 3, que son los que accederán o recibirán ya réplicas pequeñas de estos datos para hacer el análisis, y es donde básicamente al final están los físicos haciendo este trabajo de análisis de todos los datos que salieron del acelerador. Es a escala mundial y está funcionando todos los días del año y las 24 horas del día. Aquí tenemos el mapa donde vemos un poco distribuidos todos los centros de cálculo, los de nivel 0, 1 y 2, 10.000 físicos distribuidos por todo el mundo. España es una parte importante, tanto en el número de científicos, de físicos que hay contribuyendo al análisis de estos datos, como al número de centros de cálculo que participan. Tenemos un centro de cálculo de nivel 1, que es el PIC en Barcelona, y luego tenemos varios centros de cálculo de nivel 2 que colaboran con los experimentos en Santander, Santiago de Compostela, Madrid, Valencia y Barcelona. O sea que es una contribución bastante importante al proyecto de GRID del LHC. Para poner en contexto la capacidad de almacenamiento y de computación, el CERN, el Centro de Cálculo del CERN, solo provee el 15% de esta capacidad. El resto viene de todos estos sitios alrededor del mundo. Es una verdadera colaboración sin la cual los datos del LHC no se podrían almacenar, porque tenemos una copia entera en el CERN, sin redundancia, pero no se podrían analizar. Realmente este trabajo de dar esta capacidad de computación a todos los investigadores distribuidos por todo el mundo es gracias a este modelo distribuido de compartir la capacidad de computación y el almacenamiento. Volviendo al tamaño de los datos, bueno, aquí os enseño un gráfico que se hizo en 2013, ya hace 3 años, desde entonces hemos crecido, cuando el LHC producía por año 15 petabytes. Por entonces se comparó con otras fuentes interesantes de datos y ese era equivalente en ese año al número de todos los vídeos que se cargaban en YouTube en un año. Hemos crecido de manera similar, YouTube y nosotros. Ahora estamos hemos terminado la primera etapa con 30, ahora esperamos 50 y YouTube está en números similares. Si nos dejamos de comparar con YouTube y miramos simplemente al área científica, el LHC es el instrumento científico que produce un mayor número de datos a día de hoy. En el futuro hay otras áreas, como la astrofísica, que va a producir cantidades de datos similares. Todavía les quedan unos años para llegar ahí y además estamos trabajando de manera conjunta para trabajar juntos porque el reto es el mismo. Tienen el mismo reto de almacenamiento de datos, de científicos distribuidos que necesitan mirar esos datos y hacer algo con ellos, y entonces trabajamos con otras disciplinas científicas que tienen el mismo reto para encontrar soluciones comunes. Aquí, en más detalle, ya centrándonos en cuál es nuestro reto en los próximos años. Lo voy a poner aquí tanto en el área de datos como en el área de computación. Aquí es en términos de cantidad de datos. 15 petabytes estimados al principio del LHC, 30 producidos al final. Hoy, con el LHC en su etapa 2, esperamos 50 por año, que serán alrededor de un poco más de 100 en la tercera etapa, y cuando lleguemos a la etapa de alta luminosidad, que ya han comentado Manuel y Pippa, explota y llegamos a números bastante 400 petabytes. Eso es un reto enorme en el que nos enfrentamos hoy. ¿Qué estamos haciendo? Primero, es un reto enorme y lo sabemos. No es diferente al reto que teníamos cuando yo empecé a trabajar en los proyectos del GRID. Como Manuel ha dicho, yo entré en el departamento de IT en el año 2001, cuando empezó el primer proyecto GRID. El reto era el mismo. El LHC no había empezado a correr y se esperaban 15 petabytes de datos a almacenar y a procesar al año.
y se acababa de lanzar un proyecto de investigación llamado DataGrid, cofinanciado por la Unión Europea, uniendo a muchos centros de investigación en Europa, y donde todos le estábamos poniendo mucha imaginación para intentar entender qué modelo íbamos a desarrollar para llegar a donde estamos hoy. Se desarrolló. Yo participé en todas las etapas del proyecto, los primeros 3 años de desarrollo, mucha imaginación, muchas competencias tecnológicas e informáticas de todos los que estamos participando, y luego ponerlo en producción, porque no es solo llegar a tener una tecnología y un modelo, estamos hablando de 170 centros de cálculos distribuidos por todo el mundo. Tiene la parte técnica de hacer la implementación de esa tecnología a escala mundial y luego la parte humana de hacer que estos sitios hablen juntos, que tengan políticas comunes de usos de los datos, de seguridad de acceso a los datos. Hay retos en todas las áreas, por la escala, por el nivel humano, por el nivel mundial. A día de hoy, mi mensaje hasta ahora en la charla es: lo hemos hecho y lo estamos haciendo y está funcionando, y para el LHC el computing no ha sido ningún reto hasta ahora. Ahora nos enfrentamos a un reto muy similar en cuanto a escala de datos. Y aquí están los datos y aquí está la computación que necesitamos. El número de procesadores, el número de cores. Si seguimos la ley de Moore, para lo que se espera en el High Luminosity LHC nos llega a un cuarto de lo que necesitamos, de la capacidad de computación que se necesita para analizar los datos con los que nos vamos a quedar después del filtrado. Vuelvo al dato de Pippa, 1% de los datos. Otra vez tenemos el reto delante. Estamos tranquilos porque hasta ahora lo hemos hecho, pero estamos en la etapa inicial, es volver a la casilla de partida donde estábamos en el 2000, porque ahora el modelo de grid escala hasta un determinado, hasta donde con el presupuesto que tenemos y hasta donde evoluciona el hardware, podemos comprar hardware adicional y unirlo en este modelo. ¿Qué viene después? Todavía no tenemos respuesta. Estamos llevando a cabo varias acciones, otra vez con mucha imaginación, con gente muy competente detrás, con una base sólida de una gran colaboración que ya teníamos en el 2000, pero que ahora es aún más sólida, porque es una colaboración a nivel mundial, y vuelvo a resaltar, de la que España es una gran parte y con la que participa. ¿Y qué hemos empezado a hacer? Bueno, primero, ser conscientes del reto. Necesitamos la cantidad de datos, la cantidad de capacidad de computación que necesitamos, la cantidad de recursos. Estamos trabajando junto a los experimentos, como hemos hecho para el RAN 2, ahora a una escala diferente, para ya viendo el hardware que viene en las próximas generaciones y trabajando junto con la industria que nos dice cómo va a evolucionar el hardware, siguiendo la ley de Moore, pues intentando adaptar todo lo que podemos, las aplicaciones que tienen los experimentos para el análisis, para que hagan el mejor uso posible de ese hardware, y quizá podamos limitar ese 100 veces las necesidades que tenemos hoy a 50, a 40. Aún así, es un problema, porque hemos dicho que solo llegamos a un cuarto, al 25%, pero estamos intentando ver hasta cuándo podemos reducir el problema de manera natural adaptando el software, que es el primer paso. Y solo eso ya es un reto, para lo que hemos empezado a trabajar junto con los experimentos en esta High Energy Physics Software Foundation, una fundación en la que estamos a trabajar juntos. Uno de los retos de los que no he hablado ahora, pero quizá ya os habéis podido imaginar hablando que guardamos los datos para siempre en el almacenamiento a largo plazo, es qué hacemos para preservar estos datos. Porque podemos almacenar los datos del LHC, pero no solo, los datos solo no sirven para nada. Necesitamos los algoritmos que los analizan, necesitamos el software asociado, las bases de datos. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se guarda para que en 10, 20 años, con lo rápido que evoluciona el software, alguien sea capaz de leer esos datos y hacer algo con ellos? Estas son también iniciativas y retos que no solo tiene la física de altas energías, sino que empiezan a tener otras ciencias, y entonces también estamos trabajando en colaboración para intentar ver cómo solucionamos esos retos.
no solo en el área científica, porque aquí tengo una frase de uno de los del vicepresidente de Google, de Van Cerf, que hace ya unos años, y en el momento actual ellos también lo ven, que en el momento en el que estamos hoy, producir data es muy fácil, compartir data es muy fácil, acceder a los datos es muy fácil. El problema es eso, estamos creando sets de datos muy interesantes y los estamos casi tirándolos sin darnos cuenta en lo que podía ser un agujero negro de la información, porque es muy fácil crear datos y hasta ahora no nos estamos planteando en qué datos nos interesa guardar y cuál es el problema asociado a guardarlos. Y en eso también estamos trabajando. Y bueno, quería cerrar mi parte haciendo ver una de las partes que también mencionó Manuel en el principio. Trabajar en el CERN, trabajar en las físicas de altas energías, es un reto continuo en el día a día. Parte de este reto de hacer que la ciencia avance, de hacer que avance la ciencia fundamental, trae soluciones al lado que no vamos buscando, unas veces las vamos buscando directamente y las conseguimos, como para los datos del LHC, otras veces indirectamente aparecen y se convierten en unas de las contribuciones de las que todos conocéis, como ha sido la World Wide Web, que se hizo en años anteriores, simplemente para compartir información entre un equipo de gente trabajando en el CERN y nunca se pudo... En ese momento no se pudieron imaginar el uso que iba a tener hoy. Lo mismo pasó con el GRID. El CERN tenía un problema con los datos del LHC y a partir de ahí creció esta nueva tecnología, esta colaboración entre instituciones, esta colaboración entre ciencias diferentes, porque ya hay otras ciencias que también están haciendo uso del modelo GRID. Y esta es básicamente nuestra manera de trabajar. Una manera abierta, no solo basada en software libre, sino haciendo libres nuestros resultados, accesibles para que se beneficie tanto el mundo académico como la industria y como la sociedad en general. Intentamos trabajar con todos para que ese beneficio siga durante estos años, encontremos soluciones a los retos todos juntos y avancemos la tecnología de manera que se siga beneficiando la sociedad. Y ahora le paso a mi compañera Pippa para que siga con el resto de la presentación. Thanks to the grid, we've stored the data, we've reconstructed the events, we've distributed the data. So the last step is then for the physicists across the world to analyze the data. What does that actually mean? How do we find new particles or new physics at the LHC? These 10,000 physicists come from many countries. The ones colored blue are the CERN member states, and it includes more than 300 scientists at Spanish universities and laboratories. So here's another of these event pictures, and this one was from 2012. There are 25 different proton-proton interactions that have happened in the same bunch crossing. The zoom in the bottom panel is just a few centimeters long inside the beam pipe of the detector. And those tracking detectors are sufficiently precise to work out which track points back to which interaction point. But two of these tracks, they not only come from the same interaction point, they match tracks in the muon chambers. So this is an event with two high energy muons in the final state. That means it would be easy to trigger on, easy to filter and decide to keep. We know the energy and the direction of the muons, so then we can calculate the mass of the object which created them. Something decayed to give two muons. Written here, it says this might be a Z boson. Well, why do we think it's a Z boson? We can actually make a plot from the data of all of the events with two muons, plotting the number of events as a function of the mass. And that's what this would look like. There's a kind of smooth background, and then popping up at different places are all of the well-known particles that can decay to two muons that we knew about from the last century. And with a mass of around 90 GeV, 90 times the mass of the proton, there's the Z boson. So that previous event had a mass very consistent with being a Z boson. But of course, we're really interested in finding something new. And I want to remind you how the story went of discovering the Higgs particle,
because now we're starting run two. We're hoping to find something new. But you have to remember, it can take a while. You can't just look at one event and say, that's it, found the Higgs boson. There are different processes that can give rise to different final states. In this event, then, there are two quite large energy deposits in the electromagnetic calorimeter with no particular high-energy track pointing to them. So it's probably an event with two high-energy photons. We can play the same trick. We could calculate the mass of the object that gave these two photons. So during run one, starting in 2011, we were doing exactly this. We were plotting the number of events in the data as a function of the mass for events with two high-energy photons. If there was nothing new, there would just be a smoothly falling distribution with the data points fluctuating around statistically. But this bump started to emerge. Once or twice a year, there's a big high-energy physics conference, and that's the point where we stop and take stock of the data we've accumulated up to that point. This is what that plot looked like in July 2012. So this is just from the Atlas experiment. There's a clear excess of events over the background. But this on its own was not enough to say, that's it, we've discovered a new particle. It was interesting, but not statistically significant. Not sufficiently statistically significant. However, the Higgs particle can decay to other final states. Here's a beautiful event display from CMS with two Z bosons in the final state. One has decayed to electrons. These are the deposits in the CMS electromagnetic calorimeter with tracks pointing to them. The other Z has decayed to muons. There are tracks in the muon spectrometer of CMS. So we can do the same thing. We plot the distribution of the mass of these four lepton events, where there should be two Z bosons. Now, the background distribution this time is a little bit more complicated. It's got a bit more structure. So we have to take that from simulation, from theory. But again, we can compare the distribution we measure with what we expect from known processes. So at the seminar in July 2012 at CERN, which was to coincide with the big summer conference in Melbourne, these were the really important plots that were shown by the Atlas experiment and by the CMS experiment. This one you've already seen, that's the two photon mass spectrum from Atlas. This is the spectrum from two Z events from Atlas. There's another small excess of events here with the same mass. Same thing for CMS, they see a bump in the two photon mass spectrum. They see a small excess in the four lepton ZZ spectrum. And each experiment alone, with these and all the other ways the Higgs particle might decay, could say, that's it. This is enough information to say we've really made a discovery. With the two experiments combined, it was utterly convincing. And then a year later, in 2013, the theorists who'd originally proposed this mechanism 50 years previously were awarded the Nobel Prize. Unfortunately, Robert Brault, who wrote the paper with François Englert, was already dead at this point, but François Englert and Peter Higgs shared the Nobel Prize. And the picture actually shows them meeting at that July 2012 seminar. It was actually the first time they'd ever met and discussed in person. So science can bring all sorts of people together. At the same time as obviously rewarding the theorists, the Nobel citation mentioned explicitly the role of the Atlas and CMS experiments and the Large Hadron Collider. The Higgs boson is not the end of the story by any means. We've just started run two. There are several questions we want to address. We want to measure the Higgs boson much more precisely with a much larger data sample. Does it really explain in all the details this mechanism for giving fundamental particles their mass? Now, there are four big experiments at the LHC. I haven't really talked about LHCb or ALICE. LHCb specializes in trying to understand why matter and antimatter aren't exact opposites. Why is it after the Big Bang that the matter and antimatter didn't just cancel out? Why is there so much matter left over? And it's quite an important question, because without all that extra matter, we wouldn't be here either. We rely on this matter being left over. So they want to understand the matter-antimatter difference.
ALICE is an experiment which specializes in looking at lead-iron collisions. In that case, each lead nucleus has 208 protons or neutrons. So instead of just one proton-proton interaction, it's a many-many body interaction. So there's a very dense droplet of a new state of matter called quark-gluon plasma. So that's what they'll be trying to measure. Then there's this issue of the dark universe. The standard model has described decades worth of particle physics experiments, but it only explains 5% of the universe. So that's still quite a way to go. Is it possible that the LHC will give us an explanation for dark matter? Will we find dark matter particles being produced? Now, dark matter particles would behave in the detector very much like that neutrino. They're neutral, they're weakly interacting, they just fly through. So we have to continue looking for these events with an energy imbalance, with a large missing energy. We're exploring the spectrum of missing energy in the data to see if we start to get a hint of dark matter being produced. And then the last question, what about gravity? The standard model of particle physics explains all the other forces that affect particles, but gravity doesn't fit into the theory yet. Why is it so much weaker than the other forces? There are some theories which try to explain this that would then have consequences for the LHC, maybe produce new particles at the LHC. So the long-term plan takes us all the way through to 2035 and beyond. We've finished run one, which was at slightly below design, about half of the final design energy. Run two has started now after the first long shutdown, trying to get up to the full design energy. Will one run for us through a few years? Then there'll be another long shutdown, which is intended more to upgrade the lower energy accelerators that bring the particles to the LHC, not so much for the LHC itself. And with that, we should be able to run at twice the original design intensity and deliver the full original design number of collisions. That's when the high luminosity upgrade comes in. There's a plan to replace the magnets that focus the beams either side of the particle detectors so that we can run at something like 5 to 7 times the original design intensity and deliver 10 times the number of collisions in a reasonable number of years. And this is the top priority for both Europe and the US for energy frontier experiments, for the highest energy particle physics experiments. But running at the high luminosity LHC brings its own challenges. This is a simulated event with 200 proton-proton collisions in the same bunch crossing. That would be the consequence of going to 5 or 7 times the intensity. We need to improve the detectors. We need to make finer granularity tracking detectors to even be able to measure this sort of complexity. But zooming in, you see, it is plausible. We can pick out the tracks that came from the event of interest and distinguish those from all the other thousands of tracks in this event. Then there's the challenge of triggering. We need to improve how we filter events on the fly, bringing more and more information in at the trigger level to be able to make a decision fast enough. At every level of the trigger, we'll need to improve. And then we've got this problem that we're producing an even larger volume of data, which we have to find a way of dealing with to do the computing that's necessary. So we started run two last year at close to design energy, and there was a bit of a buzz about the place at the end of the year. This is the 2-photon mass spectrum, but above the mass of the Higgs boson, starting to push up into higher masses. And there's a bit of a bump above a smoothly falling background in the ATLAS and the CMS data. Now, this could just be a statistical fluctuation. It could be a coincidence. It's not yet significant. On the other hand, it could be the hint of something new emerging. So I really encourage you to have a look at the news reports coming out of the CERN at the big checkpoints during the year when we have the summer conferences, and probably come back here at the end of the year when there'll be a lecture about the results from Run 2 Physics. So with that teaser, that's all I have to say this evening. Gracias por su atención.